Bienvenidas y bienvenidos al programa El Arte de Juzgar, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que busca el acercar el quehacer institucional de este tribunal a la ciudadanía, promover la cultura democrática y, sin lugar a dudas, promover la obra artística que existe en México. Soy el magistrado Abel Aguilar Sánchez, magistrado de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y agradecer la recepción de este programa en este museo universitario denominado Leopoldo Flores, en honor a la obra del maestro Leopoldo Flores, un museo que tiene la finalidad de promover, difundir e investigar la obra de este destacado artista. Maestro Leopoldo Flores, gracias por recibirnos en este museo universitario. Le agradecemos de veras recibir la cámara, este programa del Arte de Juzgar, este maestro. Y si me lo permite, usted no requiere presentación, su obra es ampliamente conocida, su trayectoria, pero yo quisiera preguntarle, maestro, ¿cómo y cuándo descubre usted su vocación como artista? Bueno, primero muchas gracias por estar con nosotros aquí en este espacio. Es un espacio totalmente abierto para los artistas que requieran un lugar donde exhibir. Es de la Universidad del Estado de México que me ha apoyado desde iniciar este espacio y promover mis propias obras. Estamos en una etapa ya de involucramiento, digámoslo así, con las obras de artistas importantes, no a nivel nacional, sino a nivel internacional. Próximamente armaremos unos programas a ese nivel. Claro que sí, maestro. Pero entiendo que su gusto, ¿verdad?, por el dibujo, su gusto por la pintura, nace desde chico, ¿verdad, maestro? Indudablemente que no me costó trabajo, porque realmente es parte de mí el dibujar y el pintar. Creo que nazco con esa habilidad. Sin lugar a dudas, maestro, sin lugar a dudas. ¿Y dónde estudia usted, maestro? ¿Dónde se forma como artista plástico? Como artista plástico en la Esmeralda, en la Ciudad de México. Sí, esa prestigiada, ¿verdad? Prestigiada Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, ¿verdad, maestro? Sí, es un importante apoyo para los artistas que nos iniciamos y que continuamos, porque nos invitan a dar clases, aunque no ha sido mi caso. Pero sí se puede utilizar ese espacio, claro, de esa maestro. Manera. Sí. Entiendo que se va becado a París a estudiar en la Escuela Superior, ¿verdad? En la Escuela Superior de Bellas Artes. ¿Por qué? Simplemente porque era el gobierno francés el que me otorgó la beca. Entonces me consideraban como parte de los estudiantes franceses. Tuve un estudio bastante importante en la Ciudad Internacional de las Artes, que es atrás de Notre Dame, lugar bellísimo, que siempre lo recuerdo, como todos los que hemos estado en esa una etapa así tan difícil para nosotros, en relación a todo, ¿no? Porque pues no teníamos absolutamente más que las manos y el pensamiento para crear. Sí, maestro. Y bueno, permítame también decirle doctor, ¿verdad? El doctor Leopoldo Flores, porque recuerdo que en la década de los noventas, ¿verdad? La primera década del año 2000, más bien, la Universidad Autónoma del Estado de México, en reconocimiento a su trayectoria, le otorga el doctorado honoris causa. Sí, señor. Ese se lo quiero agradecer al señor rector que era en ese momento. Fíjese que leyendo su obra, advierto que la autora Silvia Sigal
lo plantea a usted como un autor, como un artista altamente innovador, sin lugar a dudas refiriéndose a esta diversidad, ¿verdad?, en la expresión plástica, porque, digo, simple y sencillamente quisiera referir, yo creo que es una gran obra, es una obra vasta, ¿verdad?, sus murales, sus murales sobre el hombre, sus murales pancarta, también referir la magnificente obra del Cosmovitral de Toluca, ¿verdad?, sin lugar a dudas, todo este concepto de aratmósfera, ¿verdad?, este arte o estas obras sobre la naturaleza, el concepto, por ejemplo, de los murales transportables, por mencionar algunas de las obras que usted tiene, maestro y doctor Leopoldo Flores, pero en este sentido, digo, advierto que es obras de murales, de pinturas, de esculturas, pero en este contexto, ante esta diversidad, yo quisiera preguntarle cómo se definiría usted como artista, doctor Leopoldo Flores. Pues así como lo acaba de decir, trabajador de las artes, está bien. Soy un trabajador que utiliza todos los elementos que tiene a su alcance para poder decir cómo, decirlo con color y con forma, nada más, es todo. Y lo utilizo lo mismo en todos los espacios. Usted menciona el mural pancarta. O sea, al no tener muros, tengo que estirar telas, grandes telas muy largas, y pintar sobre ellas. Ese es para mí un mural. Es una pintura sobre una tela que se estira a diferentes altitudes. Claro, maestro. Dentro de esta obra, insisto que es muy vasta, el Cosmovitral, a mí me gustaría que nos pudiera compartir sobre el Cosmovitral, que bueno, es un símbolo prácticamente de la identidad del Estado de México y de su capital, y una obra magnificente, ¿verdad? Una obra que estuvo pues prácticamente nominada a ser una de las 13 maravillas de México. Pero detenernos, maestro Leopoldo Flores, en esta etapa de surgimiento de la obra, ¿verdad? Porque entiendo que, pues carambas, usted dio una lucha muy importante para que esta obra se pasara, ¿verdad?, de los proyectos que existían para que se diera en este lugar, que era un mercado porfiriano, se transformara en un centro para las artes, pero que nos recordara ahí cómo advierte, cómo se dio esa lucha, maestro. Bueno, la lucha se da casi por obligación. ¿Por qué? Sencillamente porque el espacio que nosotros habíamos propuesto, cuando supimos que se iba a cambiar el mercado, propusimos que se convirtiera en un sector para las artes, en vez de museos o etcétera. Claro que nos dijeron que ya estaba dado porque los señores industriales habían sugerido antes que nosotros un museo para la industria y tenían pues mucho dinero para poder hacerlo. Nosotros no teníamos más que las manos y nuestra lucha empezó ahí y logramos llamar la atención de los personajes que en ese momento hablan de cultura y sobre las artes. Entonces nos hicieron el favor de apoyarnos y el resultado lo tenemos. Porque entiendo que se buscaban, ¿no?, artistas extranjeros, pero realmente ahí su participación fue clave, ¿verdad?, para que esta obra quedara en su persona. Exactamente. Peleamos un poco por eso y demostramos que lo podíamos hacer y lo logramos. Sin lugar a dudas, y mire de qué manera, ¿verdad?, que ahora es un símbolo prácticamente de la identidad del Estado de México y realmente una obra magnificente. Lo que pasa es que cuando se inicia, yo les dije que es el centro de Toluca, este espacio, donde toda la gente estaba acostumbrada a llegar al mercado, pero aún sigue siendo el centro de la ciudad de Toluca. Ese mismo lugar. Y ahí se queda. Claro.
Doctor Leopoldo Flores, este concepto del arte abierto, este concepto que entiendo nace en la aratmósfera, ¿verdad? Porque usted de alguna manera se ha caracterizado porque sus obras se reflejan en la naturaleza, pinta la naturaleza, ¿verdad? Ha pintado el Cerro de Coatepec, ha pintado sobre nieve, ha pintado sobre roca. Quisiera que nos comentara, que nos compartiera este arte abierto y este arte sobre la naturaleza. Sí, mire, no es gran cosa ni es muy importante, pero simplemente han sido mis instintos. Así nací, con esa tendencia a los espacios abiertos, a los espacios enormes, y creo que los puedo dominar en relación a mi forma de trabajar. Entonces esto me permite hacer lo que ningún otro de los compañeros artistas lo hace a su manera. Cada uno tenemos nuestra forma. Porque además involucra, ¿verdad? Involucra, por ejemplo, en la atmósfera, usted involucró a las personas para participar en la obra. Participe en la obra, sí, yo los invito a trabajar conmigo y se logran cosas impresionantes. Muy bien. Lo de la atmósfera, pues empezamos aquí, el Cerro de Coatepec, donde estamos ahora apoderados totalmente de este espacio, pero nos costó mucho trabajo que nos aceptara. Claro, porque hay que señalarlo, ¿verdad? Este museo universitario está precisamente en la cúspide, ¿verdad? Este Cerro de Coatepec, que considero que es emblemático para la Universidad Autónoma del Estado de México, circundado por facultades y facultades de la universidad, y sin lugar a dudas, bueno, al crearse este museo universitario, pues se realiza un reconocimiento a su obra. Si me lo permite, el programa es el arte de juzgar. Yo entiendo a este nivel de la plática que hay una vinculación de alguna forma entre el artista plástico, entre el arte y la justicia, porque advierto que el artista plástico se enfrenta ante el lienzo en blanco, ante la tela en blanco, ante el muro en blanco, y el juzgador se enfrenta para resolver el caso concreto ante la página en blanco, de tal suerte que el artista, ante este lienzo en blanco, crea su obra, y el juzgador, ante la página en blanco, busca proyectar una solución al caso concreto puesto a su consideración. ¿No le parece que el mural en blanco y la sentencia o el papel en blanco se parecen, maestro? Pues se parecen en el sentido de imaginación, pero en el sentido real no tienen ninguna semejanza, porque la justicia es la justicia. Entonces, simplemente llegar a juzgar a los demás por un cuadro que hizo, por una imagen que crea, me parece más complicada la justicia en ese sentido. Pero esa labor, diríamos, creativa, y ahí lo uniría con esto que usted ha dicho. Usted ha señalado que en la creación de la obra artística, más que la inspiración, importa el profundo conocimiento del tema, que yo lo aplicaría también al derecho. En el derecho, para resolver los casos concretos, eso requiere el juzgador, un conocimiento profundo del caso concreto para resolverlo con justicia. Más las leyes, y entonces ya puedes resolverlo así como lo menciona usted. Así es. Y en nosotros pasa exactamente lo mismo, porque dicen que es la inspiración. La inspiración no existe, es la capacidad que tiene el artista del conocimiento de un tema para poderlo desarrollar. Así es. Y es lo que hacemos nosotros. Claro, doctor. Doctor, usted ha creado también el concepto de los murales transportables. Incluso, bueno, estamos en una sala que es una expresión, entiendo, de esos murales transportables, ¿verdad? Esta exposición hermosa, preciosa, de la gran parvada de los cuervos rojos, ¿verdad? Pero
Quisiera en este contexto referirme más bien a este mural que usted tiene en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un mural, entiendo, construido bajo ese concepto, un mural que empezó y se desarrolló, ¿verdad?, en esta obra creativa, en este lugar y bajo este concepto que tiene la denominación de los movimientos sociales son justicia. ¿Qué nos puede compartir, doctor Leopoldo Flores? Los movimientos son justicia. Es que es verdad. Un movimiento se logra solamente cuando hay descontento o al revés, que hay alegría. En este caso es el descontento el que obliga al ser humano a unirse para pelear o luchar o lograr o no lograr lo que pretende. Claro, porque recuerdo que ahí refleja estos movimientos sociales que marcan la historia de México, ¿verdad? La independencia, la reforma, la revolución, pero recuerdo que en uno de estos murales, ¿verdad?, en el mural de la revolución, hay un caballo rojo y un Emiliano Zapata rojo. ¿Por qué? ¿Qué simboliza una expresión de esta naturaleza, doctor? No, el rojo siempre se ha considerado un elemento que marca con el color mismo tan profundo. Entonces, simplemente para mencionar un personaje tan importante como es Emiliano Zapata, que hace un movimiento tan fuerte que genera un cambio total en nuestro país. Entonces, para distinguirlo, lo pinto de rojo y a su caballo también. Es como una anécdota, es como una cosa de que se toma uno libertades que a veces no tienen sentido, pero que lo tienen profundamente. Sin lugar a dudas. En este mural se cuenta, maestro Leopoldo Flores, que durante su desarrollo algunos ministros pasaron a visitarlo para conocer la obra. ¿Nos puede comentar, recordar la anécdota? ¿Cómo no? No recuerdo los nombres de los compañeros. Recuerdo que eran el ministro don Mariano Azuela Buitrón, también el ministro Salvador Aguirre Anguiano y también el señor rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, el doctor José Martínez Vilchis. Bueno, pues los invitó el señor rector a venir con nosotros para que vieran el proceso de la obra y estábamos en el espacio donde corresponde al fusilamiento de Maximiliano y a los seguidores de él. Entonces se me ocurrió invitarlos a participar como muralistas. Entonces les di un pincel con una garrocha ya muy larga a cada uno y les dije que pusieran dos puntos en cada uno de los personajes que les correspondía. Así es como participan ellos en la muerte de Maximiliano y sus seguidores. Eso fue lo que ocurrió. Miren, nada más, pues también una expresión, entiendo, de arte abierto, ¿verdad? Buscando involucrar a otras personas, hacerlas partícipes también de esta obra. Y entiendo que esta obra también firma un testigo de honor. ¿Qué nos puede comentar? Con su rúbrica, ¿verdad? Usted evidentemente firma este mural, ¿verdad? Doctor Leopoldo Flores, pero entiendo que hay un testigo. Sí, quiero que haya un testigo porque es el que se involucra más directamente y permite que se realice la idea de un mural. Esto es el señor rector en ese momento, el que firma como testigo. El doctor José Martínez Vilchis. Mire, nada más que entiendo, la Universidad Autónoma del Estado de México ha manifestado, ¿verdad?, a través del apoyo a estas obras, ¿verdad?, en la realización, ¿verdad?, de la cristalización de este museo universitario, pues ese compromiso con la cultura, con el arte plástico y con su obra, maestro Leopoldo Flores. Exactamente, sí. Es un reconocer simplemente la participación del licenciado en este espacio.
Este mural del que estamos platicando culmina en la parte superior con una figura, una imagen de la justicia. ¿Cómo, platíquenos sobre esta imagen de la justicia y cómo el autor Leopoldo Flores la concibe en nuestro país, doctor? Bueno, lógicamente una idea se está confirmando, o sea que el arte no es más que repetición de ciertos hechos, ya sea relacionado con la política, entre comillas, los hechos revolucionarios, etc. Entonces el artista es simplemente un redactor de estos elementos y logramos hacer eso precisamente, utilizando símbolos también. Claro. En este caso el símbolo de la justicia. Claro, porque advierto que este mural tiene eso, una gran cantidad de simbolismos, ¿verdad? Tiene una persona en estado fetal, simbolizando el nacimiento de la nacionalidad mexicana, la serpiente y el águila como símbolos patrios de México, y este símbolo, ¿verdad?, que nos comenta de esta justicia, diríamos, elevada al infinito. Definitivo. Sí, así es. Y en su percepción sobre la justicia, en esta percepción, maestro, esta concepción, esta percepción que usted tiene sobre la justicia, ¿está reflejada en estas obras? Sí, definitivamente. Como le decía yo, cada artista, cada creador se manifiesta según su tendencia política o social. En este caso, pues está bien clara mi posición, siempre he apoyado esto. Claro. ¿Y este mural qué significa para usted? En el contexto de que está en el más alto tribunal, ¿verdad? Diríamos, es el tribunal más alto en el ámbito del derecho, en el ámbito de la justicia, y es un tribunal en el que, sin lugar a dudas, hay las obras de grandes muralistas, como por ejemplo José Clemente Orozco, ¿verdad?, que adorna también con su obra los muros de la Suprema Corte. Pero, ¿qué significa para usted que esta obra, ¿verdad?, construida, esta obra de los movimientos sociales sobre la justicia, esté en el más alto tribunal? Es importante porque es un símbolo que se está manejando para todos los seres vivos, no únicamente de una tendencia, sino de todas las tendencias. Claro. Yo quisiera hacer como un juego de palabras, si me lo permite, doctor Leopoldo Flores, hablar del arte de la justicia y de la justicia del arte, ¿verdad?, buscando esta combinación, porque si hablamos del arte de la justicia, de alguna manera podemos entenderla, ¿verdad?, como ante el caso concreto que el juzgador realice su labor como artista, con este profundo conocimiento del tema, pero en el que tenga esta creatividad, en el que aplique el derecho, en el que aplique la jurisprudencia y proponga una solución al caso concreto. Y en el caso, si hablamos de justicia del arte, quiero entender que el artista, cuando realiza sus obras, refleja la realidad y de alguna manera valora esa realidad, de alguna forma realiza una labor de esta naturaleza, de valorarla, de expresar lo que opina sobre ella, no sé si de juzgar esta realidad, pero usted, ¿qué opina de esta relación, maestro? Casi el muralismo nace precisamente por eso, para poder identificar a las gentes que están realizando un apoyo a esta tendencia de artista. El artista se tiene que basar en hechos realizados, ¿no? Si no, no estaría. Es como un cronista realmente. Y se logra mencionando lo que está usted diciendo de los personajes que actúan en ese momento. Maestro Leopoldo Flores, pues le agradezco de veras encarecidamente
esta intervención. Realmente 30 minutos de un programa es un tiempo muy corto para hablar de la amplia y vasta obra que tiene. Hemos pues tocado solamente algunas ideas, algunos conceptos, algunas obras. Han quedado pues en esta plática pues muchos otros temas, ¿verdad? Las obras, por ejemplo, los rostros, la pintura sobre pinturas y murales sobre Cristo, ¿verdad? También todos estos murales sobre la mitología griega. Pero bueno, creo que esperamos que esta presentación, esta plática, pues sirva de estímulo para conocer con más detenimiento su obra. Agradecerle de veras mucho que nos abra, que nos haya abierto el espacio del Museo Universitario al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y se acostumbra, doctor, si usted me lo permite, pues que quede para el Tribunal Electoral un recuerdo a través de alguna de sus obras. Entonces yo le pediría, si usted es tan amable, que nos pudiera firmar alguna de las obras que tenemos que aquí a la vista, ¿verdad?, de Leopoldo Flores 2000 DC, que fuera usted tan amable de poder firmárnoslos como un recuerdo, maestro, para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por mi conducto, ¿verdad?, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le agradece pues su participación en el programa y la apertura de este museo universitario. Gracias, doctor. Gracias a ustedes, muy amables. Gracias, señor. Este año elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60.000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman, con autonomía, los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos.